supe de Profeta hace 4 semanas y vine con la inquietud de saber de él. Cuando pasé la primera vez, yo tengo proestés, dijo, a la hora de decir problema de riñones, pasé, porque yo tengo alta la creatinina. Entonces cuando pasé, me tocó mis oración y todo, y sentí muy bonito. Pasaron 2 semanas, y ahorita en la tercera semana que vine, ya ¿cómo te diré? Yo tenía problemas de que mi riñón filtraba, nada más filtraba y no, así como tomaba agua, filtraba. Y ahora ya tardo en orinar, ya tengo más retención y ya orino amarillo. En el día de hoy trae yo el dolor muy fuerte porque tengo el derrame de gota. Y hoy no siento la aorta que pasé, sentí muy rico cuando me tocó y no tengo el ardor como hace un ratito que lo tenía yo aquí muy extenso. Cuando pasó, ¿qué fue lo que sintió en sí? Sientes electricidad caliente, así, algo así bonito. Y a la hora de que me desprendo en el piso, siento como si me tuvieran así los reflectores puestos, siento mucha luz, veo mucha luz, como cuando te dijeran. Así te le pregunté a mi mamá, ¿qué me pusieron reflectores? Dice, no, nadie te puso nada, y sientes así una luz muy fuerte. Después mucha tranquilidad, como que ya te vas así, y después tranquilidad. Después de eso, ¿qué sientes después de esa tranquilidad? ¿Ya se levantó? Sí, ya, o sea, sientes así de momento pesadez, y ya, empiezas a sentir así, tranquilo, hasta que ya vuelves en sí. ¿Y ahorita cómo está? No, estoy bien tranquila y bien emocionada porque no me está ardiendo la mano. Mira, me toco y no me está ardiendo. Dígame, ¿por qué estaba aquí? Bueno, pues porque vengo de un proceso quirúrgico y no me he sentido bien. Ok. ¿En sí qué proceso era? ¿Para qué era? Es una cirugía de vesícula, pero se me complicó un poco, entonces me sentí bien. Ok. ¿Cuando pasó con el Profeta, qué fue lo que sintió? Okay. ¿Y ahora cómo se siente? Pues fíjese que curiosamente tuve un dolor en la herida y me iba yo a formar nuevamente para ver que me volviera a ver, pero pues estando en la fila veo que mi dolor desapareció y pues ya no. Okay. Díganos, ¿qué es la afección? ¿Cuál que tenía? Prácticamente lo que es
ahorita que pasó, ¿qué fue lo que sintió? Pues es una emoción grande que sale de adentro, no es gusto de una fiesta o algo, canción de fiesta. Es una emoción sentimental de fiesta. Te agarra, la sientes, te agarra. Es un sentimiento independiente de otra emoción, independiente de que hay de emoción, otra emoción en el ser humano, que hay de emoción. Esta emoción es como de. De creencia, de fe, creencia, fe, esto es bueno, se va a curar, esto es bueno, prácticamente, yo había visto por medio de la televisión algunos programas de conocerlo. Y hoy, conocerlo. Oh, Dios es grande y me presentó la oportunidad. Oh, Dios es grande. Y aquí estoy con la oportunidad. Ya lo viví. Y aquí estoy. Y lo estoy viviendo con mi niña. Y eso es muy bello. Emocionalmente se hace como de eso es bueno. Somos malos, somos seres humanos. Eso es bueno. Y más cuando somos malos, somos pecadores. Más cuando somos adorantes. Siempre nos pone Dios en el camino. Siempre hay algo. De Dios, algo que da, muchas veces dice que no, algo que da, pero las personas que lo vivimos, las personas que lo vivimos, porque pues mi hijo no, el papá de mi hijo, no, papá de mi hijo, mujer también, otra cosa. Entonces yo dije, no, vamos a llevar, me nació, entonces yo dije, no, vamos donde me dijeron de venir aquí, me dijeron a esta sesión, de venir aquí. Me nació diferente. Eso es grande. Eso es bueno. Eso es grande. Dios dijo, eso dijo para todo la tierra. Dios dijo, lo describieron para todo la tierra. No hace falta que yo te toque. Tu fe te hace. No hace falta que yo te toque. Tu fe te hace. Listo. Y eso es todo. Y eso es todo. Díganos, ¿por qué estaba aquí? Pues yo estaba aquí porque. Sentí que aquí llegaba mi salud, que aquí estaba mi salud, porque la verdad porque yo quería ir a otro lado, pero sentí en mi corazón, sentí en mi alma que aquí tenía yo que venir para encontrar mi salud, porque apenas yo me di cuenta hoy, pues Dios, nuestro Señor, me dijo, no vayas allá donde vas a encontrar la salud. Y cuando llegué aquí y empecé a darme cuenta de cómo tratan aquí a los, cómo curan aquí a los, Sentí una felicidad por dentro, que sentí el cambio, sentí mi alegría, sentí la felicidad, y luego yo dije, aquí está el Señor, aquí está el Señor, aquí está mi felicidad, aquí está mi felicidad. Por eso, cuando pasé cuando me atendieran, sentí una alegría, una felicidad. Cuando yo estaba, sonreí, me sentí alegre, feliz, contento, porque sentí que aquí es el adiós, aquí está, y aquí es, y como yo
le tengo fe, le tengo cariño, le tengo fe a Dios nuestro Señor. Estoy enamorado de Él. Estoy enamorado de Él. La verdad, me siento distinto, me siento nuevo, contento, alegre. Tengo el hígado graso, me comentaron que fuera yo al ISTE, que era muy bueno y allí estuve esperando hasta que con la primera curada que me dio, yo no me ahogaba, me dolía el pecho, no podía dormir, ya me curaba que me dio, ahorita me dolía, me faltaba mucho el aire, ya puedo caminar bien, ya puedo dormir bien. Ahorita, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que sintió? Me desmayé, siento una tranquilidad, una paz, me relajo mucho.